Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 20 minutos faltan para las dos del mediodía y como cada miércoles arrancamos una nueva sección de Deportes Gliss. Pedro García, muy buenos días. Buenos días. Buenos y fríos, ¿eh? Buenos y fríos. Estaba previsto esta nevada para, sobre todo a nivel de mar, en Santander. Ayer por la tarde ya bajaron bastante las temperaturas, entraba con un poco de agua y con sureste que lo iba a enfriar más y estaba claro que íbamos a ver nieve en Santander... Sé que algunos dudaban de ello y, como hemos visto hoy por la mañana, nos hemos levantado sí. en toda Cantabria a nivel del mar blancos. Bueno, Pedro, hoy vienes acompañado, muy bien acompañado, por un firme competidor para esa fusión que se va a celebrar próximamente 9, 10 y 11 de marzo. Así es, el 9, 10 11 de marzo, en Suances y Alto Campó, la fusión, la a 2 Fusion, una prueba que fusiona la mar y la montaña. Nunca mejor dicho en estos días. Y hoy está con nosotros pues Jorge Martínez, es uno de los firmes candidatos en la categoría OpenA, la máxima categoría, el ranking general, en el ranking pro, y en el cual es un practicante de las tres disciplinas que ahora nos va a poner al día cómo está preparando. Jorge, muy buenos días, bienvenido a Cantabria por la mañana. Hola, buenos días. Para empezar, eh, háblanos un poco en qué consiste esta categoría a la que hace referencia a Pedro, que te vas a presentar. Es la categoría más alta, que es la Old, eh, es la más difícil, también el precio también es un poco más caro y son tres pruebas, que es una combinada de surf, snow y skate. Que el skate lo hacen en Santander, en la nave de Pedro, eh, en Reynosa hacen snow y surf en Suances en la playa. O sea que practicas, efectivamente, como señalaba Pedro, a falta de una disciplina practicas las tres. Sí, practico las tres. Eh, he estado en Alto Capó estos días practicando, que ha hecho muy bueno, ha hecho sol y había nieve. Y también he estado surfeando en Marruecos hace poco. Y es skate no le doy tanto, pero bueno, me defiendo un poco. <laughs> Ahí estábamos viendo imágenes precisamente tuyas, Jorge, ¿de cuándo son? Estas son de antes de llegar al invierno, es la hereda, esta ola. La hereda de imágenes... Precisas con AU Pro imaginado? Sí, ¿no? también sale Berria y, y salgo haciendo Snow en Andorra, que estuve también. ¿Desde cuándo practicas cada una de estas disciplinas, Jorge? Pues surfeo hace 11 años y hago Snow hace 8, así también. ¿Y el skate? Y el skate de vez en cuando, ya he dicho, y también hace 5 años o así. No es la primera vez que te vas a presentar a la Fusion en este próximo mes de marzo. Eh, háblanos un poco de tus experiencias anteriores. Pues la primera vez lo hice muy bien. Me apunté en Open B y surfé más o menos bien. El snow lo hice bastante bien y el skate ahí, ahí quedó, pero quedé <laughs> segundo. Y el año pasado no lo hice tan bien porque en la prueba de snow solo te dejaban. Hacer una pendiente y justo me caí en el salto vale. y perdí ahí puntos. Y el surf lo hice bastante bien. ¿Cómo te estás preparando para esta próxima competición que tenemos ya además a la vuelta de la esquina? Pues ahora voy a practicar más skate en un bowl y he estado surfeando a tope en Marruecos y haciendo snow en alto campo. Digamos eh, para todos los espectadores, ¿no? para que se hagan una idea. Eh, ¿A qué nivel de entrenamiento te estás sometiendo? ¿Cuánto tiempo practicas? Porque como señalabas, a la categoría a la que te presentas es una de las más complicadas de la prueba, por no decir la que más. Sí, es la más difícil. Pero bueno, estaba entrenando en el gimnasio, surf y snow, porque me gusta, para disfrutar. Y me he apuntado a esa categoría por, no sé, no me importa competir en la mayor. Comentábamos el otro día, Pedro, precisamente, eh, ahora que señalas, Jorge, eso de disfrutar, que es una, es una prueba que requiere mucha exigencia, distintos tipos de, de cualidades, pero que lo importante también no es el, el disfrutar practicando estos deportes, Jorge. Sí, es lo más divertido, es disfrutar. Y además llevo dos pequeños de la escuela de surf que tengo en Berria. Y lo van a hacer muy bien porque patinan mejor que yo. Y surfear, bueno, no surfean mejor, pero en la nieve van muy bien, en el snow. ¿Qué edades tienen estos niños? Eh, tienen 11, que se llama Hugo, y José tiene 10. 10 y digamos años. que les estás como preparando, ¿no?, para la prueba. Sí, les estoy preparando. Son de Madrid y vienen de vez en cuando, pero le hemos estado dando caña. De hecho, comentas que tienes una escuela de surfe en Berrea. Hablarnos eh, un poco de ella. Pues yo trabajé en una escuela de surf como nueve años o ocho y el año pasado decidí hacer la mía. Y como soy de Santoña, San del pueblo, pues pensé hacerla en Berry. Y digamos que trabajas más la temporada veraniega, ¿no? O que seguro que estás pensando algo para poder mantenerla a lo largo de todo el año. Pues sí, trabajo en verano como todos y en invierno pues no hay nada. Y tengo dos chavales de momento, pero me gustaría hacer un equipo para llevarles a la nieve, hacer snow. Surfear en todas las playas, tengo una moto de agua, también les podría llevar en moto y me gustaría entrenarles porque me gustan los niños mucho. ¿Qué encuentras en estos deportes, Jorge? Pues, mucha... La cara se te ilumina, desde luego, cuando <laughs> hablas de ellos. Eh, mucha adrenalina, me gusta la velocidad en el snow, me gusta el surf, las olas grandes también y el skate también me encanta. En cuanto a lo que refiere al sur, por ejemplo, señalas que acabas de volver de Marruecos. Eh, ¿Has estado surfeando en otras partes del mundo o te gustaría hacerlo? Me gustaría viajar mucho más, pero he estado en Australia, en Indonesia, en Perú, he estado en Marruecos ahora y Portugal, toda la costa de la Cántabra, Francia, y pues me gustaría volver a Australia otra vez. Y Perú me encantó. Porque estuve en el Machu Picchu y viajé un montón, cogí olas. Y trabajé en Argentina también de socorrista y surfeando por allí. Ahí es nada, Pedro, ¿no? Ha recorrido casi todo el mundo, o sea, que sí. eh, pocos sitios más le, le faltan de conocer. De todos ellos, ¿con cuál te quedas? O, y además, ¿en qué se pueden distinguir, digamos, esas olas de las que tenemos aquí? Pues me encantó Perú porque es un país pobre. Y no me gustan mucho los países como... Australia, que es todo más nuevo, más bonito. Me gusta más estar con la gente pobre y, y coger olas por allí. Es más barato. Y Perú me encantó porque cogí la ola más larga de, de mi vida, que es Chicama. ¿Y cuál ¿Qué, qué largura Pues la... estuvo igual dos minutos de pies, un kilómetro y medio en la ola, de izquierdas. ¿Y llevabas la GoPro? No, no la llevaba. Ahora en Marruecos también me he cogido una de las derechas más largas de mi vida también. Como un minuto y medio, dos en la ola. Eso es una maravilla. Aquí en Cantabria, Tremendo. aproximadamente, ¿cuánto podemos estar de pie en una ola? Puedes estar segundos. Pero... Sí, 30 segundos, 20, poco. Son horas cortas. Qué maravilla. Pedro, en lo que respecta a esta fusión, que como decimos es el 9, 10 y 11. Eh, de marzo, ¿cómo va el tema de las inscripciones? Porque tenemos que decir a todos los interesados que están abiertas hasta el 7 hasta de marzo. El miércoles 7, a las 12 de la noche. Ahora mismo estamos ya rondando los 100 participantes y todavía quedan unas plazas. Pero bueno, habrá que ver el lunes ya cómo está la distribución en sus diferentes categorías por si tenemos que cortar ya hasta antes del miércoles. Ya que lo que queremos también es buscar un poco la cantidad, calidad en las mangas y tampoco saturar de participantes cada una de las, de las categorías. Está claro que en Open B y Open A es donde está el grueso de los participantes, pero eh, no podemos tener tantos en todas las categorías. Así que por calidad, eh, sobre todo en tema de agua y tiempos y horarios, pues habrá que tomar una decisión el lunes. En principio están abiertas hasta el miércoles 7, 7 a las 12 de, de la noche. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto puede durar cada manga? Bueno, Eso en, en el agua depende un poco y la gente que está apuntado se está valorando a un podium o a doble podium. Doble podium significa como que habrá dos campeonatos en un mismo campeonato para absorber a todos los participantes, en el cual uno muy probablemente sea de sub 16 para abajo para los niños y otro de sub 16 para arriba, los Open A, Open B y sub 20, que estarán compitiendo en, otro, en otra zona de competición diferente. En el tema de la nieve es una única, un único circuito para todos el mismo y en el tema del surf skate será el mismo bowl, también el mismo para todos. Eh, tenemos las inscripciones, como te digo, Lucía, hasta el miércoles día 7 a las 12 de la noche, pero estad atentos porque puede que cerremos antes. Jorge, además de presentarte a la Fusion eh, varios años, señalas también que has estado viajando por el mundo, has surfeado por muchísimos lugares. ¿Te has presentado también a otras competiciones fuera de, o quizá a otras en Cantabria y también fuera de Cantabria? Eh, competir mucho, mucho no me gusta, me gusta más disfrutar. Pero he competido más que nada en Cantabria, por aquí. En Argentina me cuadró un campeonato, pero. Eh, viajando por ahí competir, ¿no? Viajo para conocer para disfrutar. y disfrutar. Sí. ¿Qué has aprendido de esos viajes surfeando? Pues he aprendido a valorar a la gente, que no hace falta tanto dinero para viajar. Eh, bueno, yo lo, en lo que trabajo y mis gastos son en viajes y, y deporte. No me gusta gastarlo por gastar. Una maravilla, claro. Así se conoce el mundo, además practicando el deporte que te gusta. ¿Y eres de los que viajas solo a surfear o vas en grupo? Suelo viajar en grupo, me gusta ir con amigos. Y si cuadra de ir solo, pues voy solo. Porque seguro que me hago amigos cuando llego donde sea. ¿Y qué le dirías a todos esos espectadores? Eh, para que se animen, porque semana tras semana Pedro viene acompañado siempre de gente, de hecho, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a tres pequeños que nos revolucionaron el plato y nos encantó además conocerlos, nos transmitían desde bien pequeñitos lo que se divierten y lo que disfrutan practicando este tipo de, de deportes, como son el surf, el snow, el skate. ¿Tú qué le dirías a los espectadores del programa? Eh, para que se animen a practicar estas disciplinas que tenemos la suerte de tener todas ellas en Cantabria. Pues sí, es la verdad, tenemos la montaña, la nada muy cerca, el mar y para patinar hay buenos sitios también. Eh, yo les animaría de que todos jueguen a fútbol. Que... Eso lo comentábamos, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pedro? eso uh -huh. lo comentábamos con estos niños pequeños de qué habían encontrado ellos en estos deportes que no, como la mayoría ¿no? que juega al fútbol. Pues sí, eh, me parece muy aburrido porque todos hacen lo mismo. Y si alguno se anima a surfear y hacer snow y skate, yo podría ayudarle también, por supuesto. Y es que es muy divertido. Además viajas mucho más que jugando a fútbol o te lo pasas mejor, estás en la naturaleza. Un campo de fútbol es, no sé, muy aburrido ahí. Entre cuatro paredes. Sí, como que... toda la gente ahí. Además hay, no hay mucha educación. Y en el surf aprendes educación y... Te lo pasas muy bien. Porque además, también tenemos que decir que precisamente en el agua también hay que aprender a convivir, ¿no? Sí, hay que aprender. Hay muchos piques. Lo de no saltarte eh, la ola, no sí, robar la ola. No robar la ola, no quitársela. Es que ahora surfea mucha gente también, está muy de moda. Y me parece bien, está igual. Bueno. O sea, hay que convivir con todos. Y para ponerse en contacto con, contigo, ahora señalabas, pues quizá alguno que nos pueda estar viendo eh, quiere aprender a surfear, tú les podrías ayudar. ¿Cómo ponerse en contacto contigo? Jorge, ¿cómo podemos encontrar también tu escuela? A través de redes, quizás. Pues puedes encontrarla en Instagram, en Facebook o en la página web, que es escuela de surfwaysound.com. Y ahí puedes encontrar los cursos o lo que puedas querer, los servicios. Y pues bueno, yo les animo a que vengan. A mí me gustaría entrenar todo el año, no solo en verano todo el año para llevarles a hacer snow, surf y skate y entrenar a tope. Y si están muy motivados, iríamos al gimnasio y estaríamos a tope. A mí me gustaría, es la ilusión que tengo con los niños. El poder ahí continuar. Sí, me encantan los niños. Pedro, con esta nieve que está cayendo en Cantabria, ¿cómo tenemos o cómo se espera la estación de esquí de alto campo para los próximos días? Bueno, tenemos repleta la estación de nieve. Vamos a vivir un contraste bastante severo a partir de mañana, que vuelven las temperaturas ya altas el sur. Es Cantabria tierra de contrastes. Hoy nieve en costa, ¿Sí? mañana vamos a tener casi día de playa en menos de 24 horas. Así que tremendo, pero bueno, la nieve en la estación está garantizada, eh, va a nevar un poquitín más hacia el fin de semana, aunque las temperaturas sean altas, pero el suroeste muchas veces arriba la temperatura es todo lo contrario y mete algo de nieve. Tenemos nieve garantizada, lo que estamos es ya viendo los partes de reojo para ver si el fin de semana que viene nos respetan y los vientos no son tan fuertes como están indicando desde hoy ya los diferentes partes y podemos celebrar las tres pruebas con pues con éxito. El tema del viernes está garantizado porque se ha cubierto y demás. Pero el sábado ya nos estamos ya mezclando con la naturaleza en la montaña. Y si los vientos vinieran muy fuertes, pues a lo mejor habría hasta que plantear un cambio de fecha uh -huh. o escenario en el momento de que la nieve fuera el domingo y el sábado el agua. O sea que tenemos que estar pendiente un poco de los partes. Lo que está claro y es indudable que, como bien decíais, vivimos en una tierra única. Nosotros sí. llevamos desde hace muchos años con el club eh, pues promocionando Cantabria en el sentido de mar y montaña, que es al final nuestro escaparate y nuestro reflejo. Somos unos afortunados y unos privilegiados y al final lo que pretendemos con el campeonato es que sea una fiesta para todos los amantes de los deportes de gliss, en el cual desde los más pequeñitos se involucren y prueben estas disciplinas y puedan conocer a sus pues, ídolos deportivos claro. de estas disciplinas y pasar un fin de semana de surf, nieve y skate en Cantabria. Además, un fin de semana que, como siempre decimos, aunque quizá no todo el mundo practique estas disciplinas, que se acerquen, ¿no? porque va a haber un ambiente magnífico. Claro, en torno a ello siempre tenemos diferentes pruebas o acciones paralelas programadas. Este año no será de menos y este año habrá en torno a la prueba deportiva otras muchas cosas que harán de la prueba pues, algo diferente y singular, además de poder ver la prueba, efectivamente. Bueno, pues ya saben todos los espectadores, los interesados que no estén ya inscritos pueden hacerlo hasta el 7 de marzo o si no hay cambios, no pierdan el tiempo, no sea que no puedan. Apuntarse y los que no practiquen estas disciplinas, como decimos, anímense, acérquense y disfruten de estos deportes gliss que podemos practicar todos ellos en Cantabria. Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte en Cantabria por la mañana. Muchísima suerte en esta prueba en la que te presentas y a ver si la próxima vez que vienes por aquí nos traes algún título y si no, por lo menos pasarlo bien, ¿no? que es lo importante. Vale, muchas gracias. Seguro que lo voy a pasar bien porque los niños van a estar encantados. Pedro, muchísimas Así gracias. Sea. La semana que viene te esperamos por aquí de nuevo. De Nosotros nos despedimos ya hasta mañana. Que tengan una feliz tarde.